21:26, seguimos en Masterplan por Cadena Express y llegó el momento de recibir a nuestro invitado del día de la fecha en nuestro programa número 23. Vamos a estar hablando con alguien que es, él es director de Asuntos Municipales en la Universidad Nacional de La Plata y del programa Ciudades 2030 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, profesor de Planificación Territorial en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Planificación Estratégica en la Diplomatura de la Universidad Nacional de La Plata. Él es el arquitecto especialista Horacio Martino. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, realmente el gusto es nuestro. Sabemos que a veces este es un horario medio complicado porque por ahí te agarramos terminando la jornada laboral, pensando ya en la cena y bueno, te interrumpimos para hablar un poquito de algunas cuestiones de actualidad. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por esta que fue la noticia del día a partir de una propuesta que plantea el senador Esteban Bullrich, en el que él propone, un poco derivado también de lo que fue las consecuencias de políticas, de estos tires y aflojes territoriales que hubo en las elecciones, en donde él habla de un proyecto de dividir la provincia de Buenos Aires en 5 provincias. Esto es un proyecto que él presentó hace poquitas horas, todavía no tuvimos el fino, digamos, detallado como para ver bien de qué se trata, pero así a grosso modo, ¿cómo verías vos esta alternativa o esta propuesta? Mira, en principio es una noticia que me sorprende, digamos, uh-huh. Porque no la tenía en la agenda política de nuestra provincia. Sí, te diría que un déficit que tiene nuestra provincia es tener una visión de un modelo de desarrollo regional. O sea, institucionalmente tenemos una provincia muy extensa territorialmente, con mucho desequilibrio territorial, 135 municipios y un gobierno provincial. Entonces, sin un plan estratégico de desarrollo provincial y regional. Entonces creo que sí, en principio veo como necesario la necesidad de retomar una planificación estratégica de escala provincial, regional y local, por supuesto. A modo de cómo comenzó el Plan Estratégico Territorial de Nación, que comenzó por allá por 2008, el Plan Estratégico Territorial, que tuvo 4 avances hasta 2019, y bueno, yo estoy a la espera de la continuidad de tener esa visión de desarrollo provincial a nivel nacional y regional hacia adentro de las provincias. Exactamente. O sea que vos, de alguna manera, ves la necesidad de trabajar, de agrupar diferentes partes del territorio, pero no de convertirlo en 5 provincias, sino sí sería interesante abarcar 5 regiones, decís vos. Sí, 5. O sea, mira, la verdad hay muchísimos estudios. Yo, si querés, después te puedo pasar. Uh-huh. Hay desde un estudio que hizo un especialista, Rubia Mández, por allá por los 90, a la fecha hay un montón de proyectos de regionalización de nuestra provincia. Lo que sí me parece que falta es discutir un modelo de gobernanza al estilo de... Bueno, el gran desafío que tenemos es todo lo que es el AMBA, ¿no? El Área Metropolitana de Buenos Aires, que es muy difícil de gestionar con el actual modelo de gobierno, ¿no? De todos los gobiernos locales fragmentados y sin una coordinación mínima, al ejemplo de, podríamos poner, de Barcelona o de Rosario, que tienen por lo menos un ente de coordinación metropolitano. Pero yo creo que lo que habría que retomar sería el Plan Estratégico Territorial de Nación,
donde, bueno, todas las provincias tenían su, su modelo de desarrollo provincial y regional. Me parece que un buen paso sería retomar eso. Después, la verdad, no me siento en condiciones de discutir políticamente dividir la provincia en cinco provincias. Sin lugar a dudas, como comparto tu visión en cuanto a que la realidad, por ejemplo, de lo que está sucediendo hoy por hoy en San Fernando o en Tigre, cuesta entender que sea el mismo gobierno provincial el que administra lo que está pasando en Mar del Plata o en Chascomús, ¿no? Como que es una situación muy, muy diversa. Sí, tal cual. Yo creo que hace falta, digamos, una visión del desarrollo, una visión estratégica del desarrollo provincial, reconociendo las particularidades regionales. No sé si hace falta dividir políticamente la provincia, pero sí un modelo de gobernanza donde se planifique estratégicamente el desarrollo de toda la provincia, y eso trae implícito tener un plan estratégico de desarrollo regional, ¿no? Dividiendo la provincia en cinco o seis regiones. Eso rápidamente nos podemos poner de acuerdo cuáles son las regiones, porque como te decía, hay muchos antecedentes. Pero después llevar adelante un proyecto de desarrollo regional que reconozca las identidades y particularidades del territorio provincial, que es tan extenso, tan diverso y tan desequilibrado, ¿no?, territorialmente. Ahora que vos planteás todo el plan estratégico territorial que se presentó en 2019, lo quiero llevar un poquito a lo que es a nivel nación. Se está pidiendo desde Nación que cada una de las provincias avance en su ley de ordenamiento territorial, cuando en realidad nosotros escuchamos que a la Argentina le haría falta su propia ley de ordenamiento territorial que sea la que enmarque lo que pasa en cada una de las provincias. Sí, por supuesto. Esto va en línea con lo que te comentaba del PET también. Antes, no sé, funcionaba el COFEPLAN, que era una especie de representación de todas las provincias para discutir las cuestiones del desarrollo y ordenamiento territorial. Me parece que ese modelo de alguna manera servía y que hay que retomar esa planificación de escala nacional, provincial y regional y local. Me parece que yo por lo menos creo en la herramienta de la planificación estratégica y todos los instrumentos que hacen a la regulación del territorio, ¿no es cierto? Sí, bueno, en ese sentido podemos ver, por ejemplo, cómo avanza las fronteras de los monocultivos, ¿no? Por ejemplo, en el Chaco, todo lo que es el avance de la soja sobre el monte nativo, y cómo desde no tendría que ser ya una cuestión provincial, sino que tendría que ser una cuestión de nación, empezar a articular cómo contener ese avance de fronteras, establecer qué monocultivos vamos a desarrollar y cuál no. Sobre todo ahora apareció, por ejemplo, un trigo transgénico que resiste muy bien la sequía, que también podría ser una tentación para caer en los agronegocios. Entonces creo que desde la nación sería interesante empezar a ordenar un poquito eso, ¿no? En el caso de Misiones, te cuento, por ejemplo, nosotros tenemos una gran cuota de la biodiversidad de nuestro país. Tenemos el 50% de la provincia que está dedicado a bosques nativos, a la bosque paranaense, bosque atlántico paranaense. Y bueno, acá se hace desde la provincia se hace un gran esfuerzo por contener la deforestación, pero si vos cruzás el Uruguay del otro lado, se avanzó, por ejemplo, en Brasil, un 33%, solo este año fue lo que creció la deforestación en Brasil. O sea que imagínate lo amenazado que están los bosques, este bosque atlántico paranaense. Estamos hablando de que en octubre
leíamos hoy más temprano en nuestro programa, se deforestó en el Amazonia solo en un mes 80.000 hectáreas de bosque. Entonces imagínate que avanzar con una política a nivel nacional para justamente tratar estas cosas, que es lo que se debe tratar desde una planificación territorial, me parece que es clave y casi te diría urgente. Sí, por supuesto. Yo creo que, digamos, teniendo en cuenta la particularidad de que somos, creo, el octavo país del mundo en superficie, con tantas desigualdades y diversidad de desarrollo y tanto desequilibrio territorial, realmente es muy necesario abordar una planificación a escala del país que tenga en cuenta todas las identidades y realidades provinciales y locales que son muy diversas. Por eso, insisto, yo creo que sería importante retomar la experiencia del PET que se inició rayada por 2008 y que tuvo cierta continuidad con éxitos y fracasos, digamos, pero a mí me parece que como herramienta es importante empezar a tener esa visión de macro escala para poder terminar trabajando después, obviamente, en la escala local, que es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, ¿no? Y que permite por ahí las transformaciones más rápidas y concretas. Pero esa visión nacional, yo creo que de desarrollo nacional no tenemos que perderla y retomar la experiencia que se hizo y trabajar por un modelo de desarrollo nacional y regional sostenible de acá al 2030, ¿no? Muy bien, sí, la verdad que te escucho y se cumple eso de pensar en global y aplicarlo en local, ¿no? En tus palabras, estamos hablando con Horacio Martino, director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, y estos municipios que son protagonistas también a la hora de sacar adelante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda ODS. ¿Cómo ves, Horacio, ya para ir cerrando, no te quiero sacar más tiempo, cómo ves la perspectiva para lo que van a ser las contribuciones determinadas nacionalmente para el año que viene y estos objetivos de descarbonización que tiene la Argentina hacia el 2030? Bueno, yo creo que el país debería ir hacia un modelo de desarrollo sostenible. Lamentablemente, los indicadores actuales no nos permiten decir que estamos yendo bien hacia la meta 2030, tanto lo que tiene que ver con los indicadores que hacen al cambio climático como con los indicadores que hacen a los objetivos de desarrollo sostenible. Uh-huh. Lamentablemente, yo creo que tenemos que pasar de la retórica a herramientas y acciones concretas de transformación que nos permitan realmente ir hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible, y lamentablemente en nuestra realidad latinoamericana y a nivel nacional estamos muy atrasados. Por eso tenemos que trabajar mucho, y en eso te reconozco a vos como una de las personas que hace mucho en pos de sensibilizar y visibilizar estas nuevas problemáticas que hacen al desarrollo. Está bien, bueno, muchas gracias. ¿Vos crees que esto se debe a una falta de coraje político por parte de Nación, principalmente? No sé si la palabra... O sea, coraje, deberían... No, ¿sabés qué? Creo, te reformulo la pregunta. ¿Hay una falta de ambición? ¿Deberían ser más ambiciosos? Esto es lo que decía el presidente de la COP en Glasgow el mes pasado. Decía, sean más ambiciosos, le pedía a los gobernantes. Por eso te hago la pregunta. Sí, a ver, el tema en particular, por ejemplo, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que la estructura desde la cual fue pensada, desde arriba hacia abajo, digamos, desde los países hasta llegar a los niveles de los municipios, hace que sea muy dificultoso que se traduzca en acciones concretas. Vos sabés que
a nivel nacional, el tema, bueno, ODS lo trabaja el Consejo Nacional de Políticas Sociales, tiene convenio con la mayoría de las provincias, menos dos, pero después les cuesta mucho llegar a los municipios, ¿no? Entonces ahí hay un, tenemos un grave problema. Nosotros creamos un observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de del segundo informe que presentó nuestra nación a Naciones Unidas, y ahí vimos que la gran mayoría de los ODS, el 60% de sus indicadores, están en retroceso o en una tendencia negativa hacia la meta. Claro. Entonces, bueno, esta década realmente tendría que haber una transformación muy profunda en todo el tema. Yo le pongo mucho el acento al tema de la gobernanza. Yo creo de cómo se gestiona, con qué modelos se están gestionando las ciudades, las provincias y el país. Es un tema a debatir y me parece que es el nudo que nos permitiría poder destrabar estas cuestiones que estamos conversando. Está muy bien. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo tu tiempo. Estamos hablando con Horacio Martino, él es director de Asuntos Municipales de la Universidad de La Plata y del programa Ciudades 2030 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Muchas gracias, Horacio, por tu tiempo y un gusto haberte recibido en el aire de Masterplan. Bueno, gracias a vos y te felicito por todas tus acciones, por la visualización y reflexión sobre el tema del desarrollo sostenible en nuestro país. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien, así pasaba entonces nuestro invitado, que nos estaba comentando un poco sobre estas noticias de último del día, ¿no? Sobre que hablaban el senador Bullrich sobre la posibilidad de dividir la provincia de Buenos Aires en diferentes provincias, y Martino, que proponía, bueno, avanzar en algo similar, pero sin meternos en cuestiones de divisiones políticas, sino más bien en cuestiones de regiones productivas, atendiendo diferentes realidades locales. Nosotros, 21:44, seguimos con Masterplan por Cadena Express. En un ratito seguimos. Cadena Express, la radio más importante.